A principios del siglo XX, Olivos fue considerado el barrio cabecera del partido de Vicente López. Allí se encuentran el Palacio Municipal, la Iglesia Jesús en el Huerto de los Olivos y el puerto. Justamente ahí se desarrollaron los actos de los 150 años. Perspectiva Bonaerense se adhirió así. Olivos es la localidad más antigua de Vicente López, 150 años, de una localidad que además es marca propia, ¿no? A mí me pasa recorriendo el país muchas veces o hablando con gente inclusive de la ciudad de Buenos Aires que piensan que Olivos es otro municipio, ¿no? Los hitos que tiene Olivos, como el puerto donde hoy estamos festejando, la Quinta de Olivos, el cementerio, le dan una entidad que parecería que fuera de por ahí una localidad distinta a nuestro municipio, así que un gusto poder festejar estos 150 años con todas estas instituciones y seguir construyendo esta identidad plural de distintos orígenes y tan diversa que tiene Olivos. Cabecera del distrito y además una ciudad turística, una localidad turística. Sí, una localidad con un potencial muy grande. El puerto es uno de los lugares con más potencial de Olivos, sin ninguna duda. Y que va a ser parte de alguna de las paradas del nuevo bus turístico, ¿no? Esta recorrida que va a arrancar en la ciudad de Buenos Aires con el bus y que va a encontrar en Olivos alguna de sus paradas, particularmente acá en el puerto de Olivos, que esperamos dentro de un par de años ya esté puesto lindo como corresponde. ¿Cuál es el destino deseado para el puerto, Macri? Un lugar de espacio público, de mucho paseo, con gastronomía, con algo de un poco y muy poco desarrollo inmobiliario. Las tierras son provinciales, como ustedes saben, estamos buscando acuerdos con la provincia para encontrar un desarrollo que encuentre el equilibrio entre ponerlo lindo y seguir siendo un lugar amigable, ¿no? Que el cemento no le gane al espacio público. Así que en eso estamos, creo que vamos bien encaminados con la provincia, hemos tenido reuniones con el gobernador, con el ministro de la producción, que es de quien dependen los puertos, así que espero que para antes del fin de nuestra gestión esto ya esté encaminado. 150 años de esta localidad, ¿qué queda por hacer? Y mucho, y en realidad mucho es lo que hacen los vecinos todos los días, desde las familias originarias, las que han venido acá y han conformado históricamente Olivos, al perfil que todos los días cambia, porque es una de las localidades que más nuevos vecinos va recibiendo, ¿no? El desarrollo inmobiliario que ha tenido y que todavía tiene hace que mucha gente se esté radicando y que le vaya dando un nuevo perfil a Olivos. Olivos es cambiante, es diverso, no es lo mismo la zona de la Loma que el puerto. Es una de las localidades con más diversidad de nuestro municipio y eso plantea todo un desafío siempre. Intendente, van a procurar, usted dijo recién, desarrollo inmobiliario, pero también mencionó familias históricas, tradicionales, que ven con cierto recelo esto de que tanto edificio, ¿van a procurar armonizar todo esto para que se mantenga la tradición con lo moderno? Ese es el desafío, estamos trabajando con la Comisión de Patrimonio Histórico para identificar todos los edificios que tengan un valor arquitectónico especial, tratar de proteger calles como Corrientes, que es una calle emblemática con un desarrollo arquitectónico muy particular, pero de casas que hoy no están bien mantenidas. Entonces hay todo un desafío de proteger lo antiguo, de buscar el equilibrio del desarrollo, y creo que en el puerto se encuentra ese punto más crítico, yo diría, ¿no? Hemos logrado, por eso decía antes, encontrar con la provincia un sano equilibrio entre defender el espacio público y un desarrollo que sea armónico con tener un puerto que sea para todos. De Olivos es la quinta presidencial también. De Olivos es la quinta, por eso yo decía esos tres hitos que lo hacen muy emblemático, ¿no? Puerto, quinta y cementerio le han dado a Olivos una marca muy reconocida. Yo tengo un deseo respecto de la quinta, que es que la quinta se vuelva a abrir para que sea visitada por los vecinos. Me parece que hay una especie de divorcio, de vínculo entre el vecino de Olivos y la quinta, porque la quinta está demasiado cerrada. Sería lindo que en lugar de tanta muralla tuviera un poco de rejas, que se pueda ver hacia adentro, que el parque que tiene, que es maravilloso, sea parte del paisaje urbano y que además vuelva a abrirse para la visita de escuelas, de vecinos en general. Creo que eso generaría de nuevo un vínculo importante entre la quinta y el barrio. Vení, volá, vení, la, 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 la.